Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez en Vive Invierte Ya's Negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Amigos, regresamos a Vive Invierte Ya's Negocios en los Estados Unidos. Y bueno, pues te recuerdo que hoy estamos platicando en el gran tema de cómo operar negocios en los Estados Unidos el subtema sobre historia y crediticio de empresas. Esto que es el mero American Way of Life, aquí de mano del experto para poder subirnos a ese, a ese tema. Y bueno, la pregunta del día, no tengo visa, como extranjero puedo ser dueño de una empresa americana, mándanos tu pregunta o mejor dicho, tu respuesta al Twitter Castellanos ABC y quédate al final para que Francisco nos dé la respuesta correcta y contrástala con la tuya. Y bueno, señor, señor experto. Yo he escuchado mucho de una cosa que se llama Paydex, la verdad es que no lo sé, no sé qué es eso. Y en todo caso, creo que está vinculado con la puntuación que tienen las empresas. Platícanos un poco de esto, si eres tan amable. Claro que sí, miren, quiero ir haciendo mención de, de los dos grandes campos, que son las personas y son las empresas. Efectivamente, lo que es el score de crédito de las empresas se conoce como Paydex. Y la puntuación máxima son 100 puntos. Y aquí para todas las empresarios que hoy nos escuchan, que ya tienen compañía y que no saben su score de crédito, y hago mención de esto porque ayer hablaba con una persona que dice, tengo un inventario de 20 millones de dólares. De lo que yo mando eh, a Estados Unidos. Él vende productos del mar. Le digo, oiga, ¿y se sabe el score de crédito de su empresa? Eh, no, ¿qué, ¿qué es eso? Entonces, fíjense nada más, él ya está haciendo grandes negocios y no lo, no, no, no conoce, no conoce la base, qué es lo que te estamos a ti transmitiendo. Y él me buscó porque quiere financiamiento. Y créanme que así como está él, le digo, pues usted ya tiene todo. Es muy sencillo, muy fácil. Bueno, hay que ahora dar con la persona indicada. Y cuando digo con la persona indicada, les quiero dar un consejo. Miren, en los Estados Unidos, si no buscas en el banco a la persona indicada, probablemente te diga que no se puede. Yo lo he vivido. No es algo que me han platicado. ¿Y a quién debes de buscar tú? Tú debes de buscar a los vicepresidentes o a los gerentes del área internacional para que ellos te puedan ayudar a lo que es el financiamiento. ¿Cómo tú le haces para que tengas tu paydex? Lo que debes de hacer es abrir dos o tres cuentas para que tú empieces a tener historial crediticio con tu compañía. Si tú que me escuchas todo lo haces de contado en Estados Unidos, no estás haciendo historial. Es muy importante. ¿Y dónde les recomiendo que lo hagan? Lo más sencillo, así lo empecé haciendo yo, ¿eh? hace 15 años que vivía yo en Estados Unidos, eh, con las empresas que venden papelería. Eh, yo abrí cuenta con Staples, que es muy parecida a lo que es Office Depot, con Quill, también te venden muchos productos. Eh, con Interstate Batteries, o sea, todos ellos te dan muy fácil el crédito y puede ser créditos de 300, 500 dólares. ¿Para qué? Para que empieces a crear historial crediticio. Ahora, hay otra cosa muy importante para que tú subas el score de crédito. Si a ti te dan una línea de crédito de 500 dólares, no uses más del 30%. ¿Por qué? Porque si tú dices, le voy a hacer como en México, pues uso los 500 y pago para demostrarles que, que tengo suficiente liquidez. No es así en los Estados Unidos. No uses más del 30%. O sea, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, 500 dólares de papelería, ¿verdad? Bueno, 500 dólares de crédito. Sacas papelería por 150 dólares y te recomiendo que hagas tres pagos: uno, dos, tres. ¿Para qué? Para que en tu reporte de tu empresa aparezca: <coughs> aparezca que tú tienes un, una línea de crédito que no la usas completa. O sea, en teoría no necesitas, y eso es lo que hace que seas atractivo para las otras empresas. Y eso te va a ir ayudando. La otra, muy importante, Jaime, en México se conoce como el back to back. Yo te recomiendo que hagas para la empresa 10 mil, 15 mil dólares. Tú llegas y dices, quiero, una, un, quiero un certificado de depósito, pero a cambio de eso quiero una línea de crédito sin garantía. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a ir a llegar a dejar tus 10 mil dólares. Y, ojo, si tú no sales con los 10 mil dólares, algo te expliqué mal. Tú ahí mismo en el banco debes negociar que te deben de prestar estando garantizado esos 10 mil dólares. Ojo, tienes que negociar que esos 10 mil dólares que te van a prestar sea puro pago de intereses y que se vaya a 12 meses. ¿Qué sucede en el reporte de crédito? Va a decir que tú tienes capacidad de ahorro ya que tú puedes ir a dejar 10 mil dólares ahí. ¿Y qué va a decir también? Que el banco te tiene a ti confianza ya que te dio una línea de crédito sin garantía. ¿Qué es lo que sucede? Tú y el banquero saben que está garantizado, pero en tu reporte no sale eso. Y eso nosotros le llamamos estructura corporativa crediticia. Te va a hacer que tu reporte de crédito de tu compañía se vaya muy alto y entonces sí puedas empezar a obtener financiamientos. En resumen, lo que debes de hacer, dejas 10 mil dólares y luego que te presten 10 mil dólares, pero les das la instrucción que ellos mismos cobren lo que son los intereses de la línea de crédito. Y yo te recomiendo, porque es muy poquita la diferencia, va a ser un punto o dos puntos por lo que te van a prestar contra lo que te van a pagar, que dejes el dinero para que todo se haga en automático. Ya cada mes ellos depositan y cada mes ellos cobran, entonces tú cada mes vas a estar reportando que eres muy cumplidor con tu línea de crédito. Esto es fabuloso, Jaime, para que suban su score de crédito de las empresas. No solo ya te entendí, amigo, sino que inclusive ya estoy viendo esa magnífica oportunidad para hacerme líquido y poder en todo caso tener pues, operaciones de, de negocios importantes en la Unión Americana. Suena paradójico para los mexicanos, Francisco, porque pareciera que los bancos americanos solo le prestan a quien no lo necesita, ¿no? Y en México uno va a pedir el crédito pues porque estás aquí con la soga al cuello en todo caso. Pero bueno, sí. yo... yo con todo eso que he escuchado, pregunto, ¿quién regula y en qué se basa el score de crédito? Porque tú me dices que tengo máximo 100 puntos, bueno, las empresas, y luego voy perdiendo, voy ganando puntos, pero ¿quién es el árbitro? Porque pues, si no, ¿con qué confianza puedo yo pensar en estos temas? Sí, mira, en el, en el caso de Texas, y sí, se aplica para todos los estados, pero cada, cada estado regula, porque acuérdense que allá sí son independientes, es la OCCC. Y es la oficina del consumidor de crédito. Ellos son los que regulan, ellos son los que te van a estar eh, vigilando a las empresas que dan el financiamiento. Y bueno, todo lo que es el score de crédito es algo que ya tiene más de 100 años, Jaime. Más de 100 años este, eh, en Estados Unidos y está perfectamente regulado. Vámonos a la, a la respuesta a la pregunta del día, Jaime, por favor, porque se nos está acabando el tiempo aquí. Qué bárbaro con este. Creo que vamos a tener que hacer otro programa de esto, Jaime, para poder terminar todas las preguntas que nos han llegado. Adelante, Jaime. Varios, mira, rápidamente la pregunta del día es, ¿no tengo visa como extranjero? ¿Puedo ser dueño de una empresa americana? La respuesta es sí. Nosotros, a la mayoría de nuestros clientes. Bueno, yo creo que a todos. No les solicitamos que se presenten en los Estados Unidos para que les podamos crear sus empresas. Entonces, si tú quieres realmente internacionalizarte, globalizarte, pues te invito a que tú puedas crear una compañía, puedas desarrollar un historial crediticio para que pienses y actúes global. ¿Y qué les quiero comentar? Toda esta información. Se las compartimos porque nosotros ya vivimos, nosotros ya aprovechamos este gran mercado de los Estados Unidos, ya vendemos en dólares y gastamos en pesos. Y eso es a lo que te estamos invitando a ti en los diferentes programas que tenemos. Personalmente lo hago. Ingresa a nuestra página web de ABC Global Group y ve todos los programas que tenemos para que tú también puedas vender en dólares. Jaime, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho tu participación y bueno, pues un honor que nos acompañes, Jaime. El agradecido soy yo, el programa hoy se me fue volando porque el tema es muy interesante y hoy como empresario ya tengo nuevos conocimientos que van a hacer que cuando llegue a internacionalizar mi empresa en la Unión Americana me vaya mucho mejor. Muy agradecido, Francisco Castellanos Álvarez, gracias. Nos vemos, los espero el próximo sábado. Gracias por habernos acompañado en este tu programa que te ayudará a convertirte en empresario global. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez. Nos escuchamos el próximo fin de semana.